El pasado miércoles 1 de septiembre se llevó a cabo con éxito el conversatorio Cómo observar una fotografía, a cargo del grupo fotográfico Enfoque, donde algunos de los integrantes dieron una explicación de cómo apreciar las fotografías en base a técnica y visión. Hablamos con algunos de los integrantes y esto fue lo que nos dijeron. El grupo fotográfico Enfoque se formó hace 6 años con unas personas entusiastas y apasionadas por la fotografía, con el único fin de aprender y compartir conocimientos, ¿no? con personas afines a los mismos gustos. Este proyecto Fotoidentidad es la selección de fotografías que realizamos el año pasado, en 2020. Mensualmente hacemos prácticas y posteriormente o a final de mes hacemos un juicio. Esta selección, al final hicimos una recopilación y se presentó el año pasado en diciembre en el bosque y es la que vamos a ver hoy. Bien, los invitamos con mucho gusto a que puedan disfrutar tanto de la exposición virtual de Fotoidentidad como también del conversatorio. Pues no resta más que agradecerles. Definitivamente nos dejan tarea. Ya no vamos a ver las cosas con la misma visión. Definitivamente el artista, ustedes, plasman en estos trabajos, en estas obras, un cúmulo de emociones que nos ayudan a ver las cosas desde otras perspectivas, tal vez. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los que nos acompañaron el día de hoy, y creo que dan para más, estamos muy agradecidos con ustedes a nombre del 23 Ayuntamiento de Mexicali, el Instituto Municipal de Arte y Cultura y la casa, que es la casa de ustedes, Casa de Cultura. Muchas gracias. Además, los presentes pudieron disfrutar de la exposición virtual Fotoidentidad. Síguenos en las breves de IMACUM.